Bárbaro. ¿Cuál es la dirección de Facebook de ustedes donde la suben? Él es el de Ted Christopherson, del cuero de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estamos en la puerta de Cancillería Argentina. El de Ted Christopherson, del cuero de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hemos tenido la foto grupal recién de los religiosos de los distintos países. ¿Y qué le parece este momento único acá del G20? Me parece un muy lindo momento. Creo que estamos viviendo un momento muy grato de encuentro, de alegría por estar juntos, personas que creemos distintas cosas, pero en el fondo todos en un mismo Dios y todos tratando de que nuestra religión sea un motivo que nos comprometa a trabajar por el desarrollo, por los más humildes, por tener un mundo mejor para nosotros y para nuestros hijos. Es decir, que es un día histórico para la Argentina. Yo creo que esto es parte de una tradición argentina de diálogo interreligioso y de amistad entre las personas y los credos, que esta vez se ve reforzado por la presencia de personas de muchos lugares del mundo, muy relevantes en sus propias comunidades, y que bueno, están compartiendo este modo que tenemos los argentinos de hacer las cosas. En la puerta de la Cancillería Argentina. En la puerta de la Cancillería Argentina. Bueno, muchas gracias. El doctor Navarro Gloria, del CALIR, del Consejo Argentino de la Libertad Religiosa. Gracias.